5 comienza en Arica y termina en Chiloé. Desde donde nosotros vivimos, que es Viña del Mar, a Pucón son alrededor de 890 kilómetros. Salimos a las 5 de la mañana, así que vamos a estar llegando alrededor de las 3 de la tarde. Volvamos a Pucón. Ya hemos llegado a Pucón, estamos en el Hotel Indómito, un hotel que está acá en el centro de Pucón. Es un hotel muy lindo, tiene solamente 5 pisos y en la parte de la azotea tiene unas tinajas calientes, así que se pueden reservar y hacer uso de ellas. Hay un rico día sureño, un día nublado, terminó hace poquito de llover, donde debía verse el volcán Villarrica, no se ve porque está todo nublado, hermoso, me encanta el sur. Ay, me encanta el sur al weón. Ahora sí no lo agarro. ¿Le puedo ofrecer? ¿Cómo se llamaba esta proboleta, mi amor? Proboleta. Proboleta. La maga. La maga, pero originalmente es con el champiñón, al merquén. Y nosotros le sacamos merquén. Está rica, ¿no? Está exquisita. Muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Recomendable. ¿Qué se pidió, mi amor, usted? Me pedí un filete mignon con papas a la crema y salsa de champiñones. Se ve rico eso. Lo voy a echar ahora. ¿Queréis esto? No. Yo voy a comer mi bife ancho, que es un lomo vetado, en realidad. Se ve exquisito. Con arroz, ¿por qué? Porque la rubia me va a dar papas a la crema. Bueno, no puede faltar la ensalada. Ya. ¿Se ha puesto a llover? Ya. ¿Cómo se llama el restaurante? La Magra, ¿no? No. La Maga. La Maga, bueno. Ahí está. ¿Ah, está? Ah, correcto. Ahí está. ¿Y ahí está? La Maga. Un muy buen lugar para disfrutar de carne. La especialidad de este restaurante es carne. No es un lugar barato. Pero sí, vale la pena. Vale la pena, sí. La calidad es muy, muy buena. Así que ahora nos vamos al hotel, que está acá a una cuadra. Se largó a llover acá en Pucón. Así que ahora nos vamos a apurar. Me la rayó el Luca. Acá en cuenta que mi hijo me ha rayado la chaqueta regalona por lo demás. Ya, vamos, Rubio. Ya, ahora sí estamos con chaquetas, así que ahora nos vamos a la farmacia a comprar un remedio para dos. Y ahora paró llover. Viste, sé que no hay que usar chaqueta. No, sí. Sé que no hay que usar chaqueta. Vamos a caminar un ratito por la ciudad para bajar el almuerzo después de haber comido en La Maga. Repito, un muy buen lugar. Ya, vamos a la farmacia. Camino al hotel nos encontramos con Casis, un lugar que visitamos frecuentemente cuando venimos a esta zona, acá, en Pucón. Es una cafetería, sí, una cafetería, la cual tiene pasteles. O sea, tiene de todo. Tiene todo, en realidad. Igual, sí. No platos de comida, pero tiene sándwich, torta, cosas dulces y saladas. Cosas dulces y saladas, sí. Muy, muy rico. Así que vamos a esperar que baje un poquito la lluvia. Vamos a comer el postre acá. Vamos a ver qué hay. También hay pasteles, galletas, chocolates y helados. Ya estamos claros que vamos a pedir una torta mori y una selva negra. Vamos a ver. La verte es mía, ¿no? Bueno, que, oye, tremendas tortas. Miren la torta, por favor, qué tamaño tiene. ¿Qué pide usted, mi amor? Selva negra. ¿No? Y yo, torta amor, que es mil hoja, pastelera, frambuesa y manjar. Ahí está el corazón, claro, corazón de bebé. Es como gay tu torta, ¿no?
Ten cuidado con lo que dices ahora. Y mi torta es como... ¿Tu torta? Yo soy el hombre ahora. Claro. Sí, en realidad te han cambiado los roles. Bueno, a disfrutarla. Miren, por favor, el... La agüita caliente viene en una jarra bien linda. Teterita. Una teterita, sí, bien linda. Después de todo lo que comimos en la maga. ¿La maga? La maga, ¿no? Sí. Teníamos que ir a bajar el almuerzo con una torta. Exacto. Esto es lo mejor que van a encontrar en. Yo creo acá en el centro, por lo menos Pucón, en cafetería. Casis. Esta es la terraza del hotel Pucón Indómito. Hay unas tinajas que hoy día no están operativas porque ayer hubo un matrimonio acá. Pero de igual manera, si hubiéramos querido ocuparlas, la hubieran habilitado. Acá en el nivel 4 también hay otra, un par más. Nosotros las quisimos ocupar en realidad hoy día porque además de la lluvia está corriendo un viento muy helado. Entonces en realidad Pablo está un poco enfermo, así que no queremos comprometer la ida mañana a un lugar súper lindo que queremos ir. Después de esta hermosa vista nos vamos a ir a descansar y a preparar para el día de mañana. Ya hoy día con todo lo que viajamos y todo lo que comimos, estamos más que chatos. Así que nos vamos a descansar. Un ratito. ¿Hay un vino? Segundo día acá en Pucón. Vamos saliendo a tomar desayuno, ¿verdad? Para luego ir a un lugar bien bonito. Que les vamos a mostrar un ratito más. Ya, vamos camino saliendo del hotel a unos saltos muy conocidos acá en Pucón. Después de unos 7 kilómetros desde Pucón, te deriva un camino a mano derecha, que es el... ¿Cómo se llama este? Camino Trancura. Camino Trancura, un camino de tierra. Vas entre medio de bosque, muy muy lindo. El camino está bastante bueno, es tierra, pero está bien compactada, así que cualquier auto o incluso moto puede llegar acá. Sí. Pero bueno, vamos a ir al salto más lejano, que se llama El León, y de ahí nos vamos a devolver por este camino visitando otro. Está muy lindo el camino. Llegamos al Salto del León, el primer salto de los que vamos a visitar. Ahí está, bienvenido al Salto del León, 3.000 pesos la entrada. ¿Qué tal le pareció el salto? Bonito, ¿no? Precioso. Sí. Primer salto que visitamos, esta serie de saltos que vamos a ver. El Salto del León, bonito, lugar muy lindo. Tiene buena vista. Sí. Buena vista, sí. De todos los sectores. De todos lados, eso, bueno. Eso es bueno. Aunque venga mucha gente, siempre va a poder sacar una bonita foto al salto. Nosotros tuvimos la suerte que llegamos antes de un bus. Entonces, ahora que estamos saliendo, estaba subiendo mucha gente. Pero de todas formas se puede ver bien de cualquier lado, muy muy lindo. Hay unas tinajas, como les comentaba, y un restaurante, pero el restaurante funciona solo en verano. Exacto, ahora no está habilitado, así que nada, súper lindo. Vamos a conocer el resto de los saltos. Llegamos al Salto La China, estacionamiento. Como verán, algún punto, un punto importante que se me olvidó comentarles es que como uno tiene acceso casi abajo de del salto, vamos a pagar la entrada primero. Ya, pagamos la entrada. Ahora vamos. 2.500 pesos la entrada por persona. Ya, lo que les comentaba recién es que nos pusimos chaqueta porque como uno está tan cerca de los saltos y corre este viento, te mojas con mucha facilidad. Entonces, es importante, traigan capas, traigan su chaqueta. Oye, si le gusta mojarse, no hay problema. O sea, es que... Pero hace frío hoy día. Es que igual no se puede acercar más. Ah, claro. Entonces, sí. Si quieres tener una foto más cercana, mejor. Sí, mejor. Para no mojarse. Sí. Hay un canopy aquí también, mi amor, mira. Canopy.
Salta la China. Wow, 170 metros de altura. Ah, 170. Sí. Un kilómetro y medio de extensión, peso máximo de 95 kilos. Ah. Todavía no puedo bajar los 100, así que no puedo hacer el canopy. Será por la próxima. Hola, buenos días. ¿Qué tal el salto de la China? No, no era la China, ¿sí? Sí, salto de la China. Sí, bonito, bonito. Bonito. Que hay muy mojado, sí, muy mojado. El trekking hacia el salto, fácil, muy fácil, de unos... ¿Cuánto será? 500 metros. Más la vuelta es un poco más engorrosa. Sí, la vuelta es un poquito más engorrosa, como dice Paula, porque el piso está muy mojado. La tierra mojada. La embajada, raíces de los árboles con musgo, piedras con musgo, entonces hay que tener cuidado. Mucho cuidado, pero un lugar muy lindo. Hemos tenido suerte que hemos podido estar solo en todos los saltos. Sí. Viene gente detrás de nosotros porque viene un bus con mucha gente, así que vamos avanzando antes que ellos. Vamos al tercer salto, ¿no? Sí. El palgui. De arriba hacia abajo. Decía, desde arriba hacia abajo. Y debe ser el que tiene peor acceso, sí, de los tres. Está, el camino está muy, muy malo, está lleno de hoyo, así es que aquí los autos que no sean 4x4 podrían tener algún problema. Pero no, ahora el camino, dejando de lado los hoyos y el mal estado, es muy bonito, muy bonito. Buenos días, ¿cuánto es? 2500 por paso. Ya, ya. Hemos llegado al estacionamiento del Palvin. 2.500 pesos nuevamente por este salto. Recordemos que el León costó 3.000 por persona, la China 2.500 y este nuevamente 2.500. Después de unos 100 metros de donde está el estacionamiento, empieza un sendero bordeando aquí la quebrada, y es bastante empinado, así que la vuelta va a estar toda nerviosa. Se siente ya la agüita cayendo. Está bonito, muy lindo. No es tan grande. Después de haber visto los otros dos, en realidad no es tanto. Está en más altura. Claro. Deben ser unos 25 metros, 30 metros de caída. Deberíamos haberlo hecho de abajo hacia arriba. Sí, claro. Estando más arriba, el más grande y el más humoroso. Claro, lo que pasa es que el León y la China deben tener más de 80, 100 metros de altura. Este salto es súper chiquitito, no es más allá de 25 a 30 metros. El trekking es sumamente corto, son 5 minutos de ida y vuelta. Y el acceso a este salto está súper malo para los autos, súper malo. Así que vamos a ir a visitar los otros dos saltos que quedan, que son los Mellizos y otro más. A ver si... si vale la pena los 2.500 pesos, que este costó por lo menos. ¿Vamos, mi amor?
hipócrita es que se prohíbe la extracción de flora nativa, así que tenganlo presente, ¿vale? Perfecto. A mano derecha, a los primeros 300 metros, van a encontrar un puente colgante. Se puede cruzar solo de a dos, así que tengan esa precaución de que si va a venir alguien a esperar su turno, sí, en el enfrente, caminan por una pasarela y van a llegar al mirador La Roca. Desde ahí van a ver el salto. Yo recomiendo llegar solamente hasta ahí, ya que hacia más abajo es más resbaloso y peligroso. Okay. Pero queda netamente a decisión de ustedes si bajan o no, ¿vale? Okay, listo. La vuelta es por el mismo sendero y consideran entrar y volver de 40 a 45 minutos. Ah, buenísimo. Vale, ok. Gracias. Muchas gracias. Sí, estamos en el inicio de los mellizos, después de esa estupenda explicación que nos dio Marcelo. Vamos a comenzar el sendero, pero es otra cosa acá. Sale 3.000 pesos por persona y tienes un sendero bien demarcado, ¿ya? Cafetería, ¿ya? Venden cerveza, jugo, bebida, selladito, empanada, kuchen, una serie de cosas, así que está muy bonito el lugar. Vamos a comenzar, estamos comenzando a bajar hacia varios miradores que nos indicó Marcelo. Así es que, nada, vamos a ver qué tal. Hasta el momento va un sendero muy, muy bonito. ¿Cómo viene, mi amor? Maravilloso. Estamos bajando a La Roca, mirador de La Roca. Mirado La Roca, ¿sí? Vinimos de ahí arriba y nos queda, yo creo que la mitad. Estamos un poco parados acá porque ahí está gente, está gente. Entonces estamos esperando que suban para poder bajar. Seguimos. Sendero, pero hay que tener consideraciones acá. Es bastante técnico porque además de las raíces que hay por el lugar mojadas, hay que pasar por estos troncos que están de cierta manera calados para que puedan servir de escalera. Ahí en la duda, subiendo. Ya. Sale como tiene que subir. Perfecto. Vamos. Las barandas, si bien están algo firmes, no se confíen en todas en el camino porque hay varias que están sueltas. Así es que no se confíen de las barandas un 100%. Pero miren, esto es lo que les digo. Miren la subida. Se fijan, entonces por acá bajamos, ¿sí? Con mucho cuidado. Un lugar muy bonito. Muy, muy bonito. Ya hemos subido gran parte del sendero. Ya hace calor, ¿ah? ¿Eh? Ahora hace calor, ¿no? Sí. Sí. Niños pequeños está complicado porque se pueden caer los chiquititos. Y cargarlos todo el rato es para cansarse el triple. Pero está muy lindo el lugar. ¿Seguimos? Sí. Vamos arriba. Tenemos que decir de todos los saltos, ¿cuál le gusta más? Salta el león. El león, el más lindo, ¿verdad? Sí. El más grande, el más imponente. Además que tiene esta tinaja ahí. Ahora, este último que fuimos, que es el de los mellizos. Sí. Muy bonito. Yo creo que el mejor. El sendero es el mejor. Sí, el sendero. Yo creo que eso es como el segundo. Exacto. Yo creo que además que es el mejor de todo en términos de sendero, ¿eh? Es el que más me gustó, el que más preparado está. Tiene una cafetería muy linda. Hartas cosas ricas. Hartas cosas ricas, me mandé. Sí. Pay de limón, quiche, sí, hartas cosas. Baño. Así que claramente es una visita obligada si vienes a Pucón. Muy, muy bonito. Vamos a estar. Tengo hambre, ¿tú? Mucho. Seguimos en ruta, seguimos en ruta.
Ya amigos, estas son las termas geométricas. La entrada a este magnífico lugar tiene un costo de 32 mil pesos por persona, pero si tú entras antes de las 6 de la tarde, el costo sube a 38 mil pesos. Por persona, 6 mil pesos extra. Claro, entonces hay horarios en que cuesta 32 mil y otro horario en que la entrada cuesta 38 mil. Entonces tienen que revisarlo muy bien en la página antes de reservar, ¿ya? Para que concuerden con los horarios que van a llegar en definitiva, para que consideren los tacos y todo el cuerpo. ¿Cómo está el sándwich? Rico. Pedimos una pizza y un sándwich de queso. Antes aquí habían unos panes amasados gigantes que nosotros pensábamos iban a estar pero todavía. ¿Con el mismo queso? Sí, con el mismo queso. Muy buen queso. No estaba el pan amasado, pero estaba el queso. Está muy bueno. Estamos esperando ahora la pizza, una pizza napolitana que vamos a compartir con mi wife. Y de ahí al agua pato. Los saltos que visitamos están dentro de la lista de los imperdibles de Pucón. Con sus senderos entre bosques, laderas y puentes colgantes, te entregan un maravilloso espectáculo natural. Por otra parte, relajarte en aguas termales insertas en medio de un bosque nativo, donde las aves y la vegetación son los protagonistas, es simplemente increíble. Termas Geométricas es para nosotros la mejor opción que encontrarás en las cercanías de Pucón. No te pierdas el próximo capítulo de este viaje a Pucón.